Hola, Moni, este es un video que quisimos realizarte y tu papi para que veas lo desesperado que estamos para que estés aquí con nosotros. Y lo primero que queremos decirte es que queremos que vengas al mundo y conocerte y saber cómo eres y todo. Tus manitas, tu carita, tu mano. Quisiéramos conocerte ya. Yo, primero que nada, quiero darle gracias a Dios porque vas a venir aquí con nosotros a compartir alegría, tristeza, a, no sé, compartir muchos momentos juntos. Yo y tu mami te queremos mucho. Quiero conocer tus ojos, tu carita, cómo son tus manitas. Quiero compartir mi vida contigo, tratar de ser el mejor padre. Quiero estar siempre a tu lado, ser feliz a ti y a tu madre. Quiero compartir todos los momentos felices. Yo también le quiero dar muchas gracias a Dios por darme la oportunidad de ser mamá y demostrar ahora que sí puedo ser una buena mamá para ti. Quiero ser tu amiga, quiero ser todo para ti, que nunca te falte nada, quiero lo mejor para ti, el mejor futuro. Quiero que todo esté bien. Quisiéramos que ya estuvieras aquí con nosotros para demostrarte todo lo que te hemos comprado, todo el amor que hemos compartido así por ti. Ya te imaginamos con nosotros, quisiéramos ya que estuvieras aquí en el mundo para que vieran. Queremos compartir todos los momentos contigo para que sepas lo mucho que deseamos que estés con nosotros. Vamos a ser los mejores papás y siempre te vamos a querer. Espero que siempre cuentes con esto y cada vez cuando crezcas, espero que entiendas mejor este video de por qué lo hicimos y por qué lo grabamos. Al principio no fue tan padre, fue una reacción muy, muy fea. Porque no sabíamos. Íbamos a decepcionar a muchas personas. Ajá. Nada. Pensamos lo peor, que nos iban a correr de nuestras casas y todo eso. Sobre todo, pues mi papá y mi mamá no querían que sintieran decepción por mí porque, pues, me habían dado todo lo mejor y así. Más contentos. Más felices. Ahora sí podemos tranquilizarnos y esperar la espera de nuestra niña y que todo salga mejor. Queremos que ella esté con nosotros y conozca a cada miembro de la familia para que puedan ver y que ojalá mi niña les dé mucha felicidad. Que nos nosotros dos. Muy felices y contentos. Y contenta ahora de saber que vas a ser niña. Y que voy a tenerte algún día en mis brazos, un día de estos ya vas a estar con nosotros. Experimentar lo que es ser padre. Y madre. Ser padres juntos, darle el mejor amor, porque hemos sufrido mucho también en el amor y también sabemos cómo te lo vamos a dar para que tú nunca sufras de amor, tengas el mejor amor del mundo y seas la mejor niña amada. Nos peleamos mucho por el nombre. Yo quise Mónica. Yo. Ella quiso Jenny. Yo quería Kimberly Angelique, pero a él no le gustó. Y decidimos que a la niña segunda ya mucho más para allá. Ah, hay que pensar en el... Le vamos a poner Kimberly Angelique, pero ahora le vamos a poner Jennifer Mónica, esta niña que estábamos esperando y pues. Queremos que ya esté con nosotros. Yo me puse más feliz porque yo quería niño. Al principio quería niño porque pues lo iba a traer a todos lados con él. Y así pues iba a andar, si iba a andar en caballos, pues él también y todo. Pero después mi mamá le platicó que mi papá quería niñas porque se ponía celoso de un amigo porque las niñas de su amigo se peleaban por ellas.
Entonces, él también quiso niña para que también lo celara como papá. Pues están muy contentos, más mi mamá, así que le dimos dinero y casi toda la ropa nos las trajo de recién nacido y era, pues no toda es de recién nacido porque los niños dicen que crecen muy rápido. Se emocionó de más. Y ahora hasta habla de compartir los horarios de noche y todo eso. Que nos, pues a mí primeramente que me disculpen porque no era una de mis intenciones hacerlo sufrir de esa manera, porque pues ellos me dieron lo mejor, pues no, sí sufrí mucho, pero pues mi mamá trató de darme lo mejor y mi papá también. El sufrir bien en la vida y también la felicidad, y espero que algún día me perdonen y que la niña no lo vea como un obstáculo ni siquiera algo que puedan odiar, sino que la vean con amor, así como la vemos nosotros. Mis papás y mi familia están contentos. Primero, disculpas a la familia de ella por fallarles, pero esto es un cambio nuevo en la vida, en nuestra vida, en nuestras vidas. Es un proceso. Pues vamos a ser felices todos. Vamos a compartir muchas cosas juntos. Que nos disculpen y pues lo que viene de ahora en adelante es pura felicidad, por lo menos para mí. Peleas, lloriqueos, pero sobre todo entre nosotros hay mucho amor. No podemos estar 5 minutos peleados porque nos yo extrañamos mucho. Yo tengo que hablar a ella primero porque ella no. No seas mentiroso. Si no le llamo yo, no le pido perdón, ella no me habla nunca. Tengo que convencerla yo de hablarle con amor. Pues y si tú tienes la culpa. Pero pues no por nuestra hija, sino por el amor y por nuestra hija que nos tenemos. Vamos a estar juntos siempre. Que esperemos que todo esto que pasó no sea para la familia como un error o algo, sino que algo de alguna bendición de Dios, y que para ellos sepan que la niña va a ser de ellos y que va a dar mucho amor. La queremos mucho y que la vamos a esperar con todo el amor que hay en nuestros corazones. Pues que no hay mejor personita en el mundo, que cada vez que siento sus patadas son lo mejor para mí. Nunca había experimentado esto de ser madre, pero espero ser la mejor madre para ella. Que se va a parecer a mí. Que espero que cuando crezca entienda estas palabras para que vea que tanto amor le tenemos, que ya la queremos conocer, que gracias a Dios por tanta bendición que nos ha dado, tanto amor, pues no cabe en nuestros corazones. Quisiéramos primeramente darle gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho por nosotros, porque muchas cosas ha hecho, y pues decirle que siempre va a contar conmigo como mamá y nunca la voy a dejar sola. Siempre voy a ser su mejor amiga, si ella lo desea, y siempre voy a estar ahí para ella. Mi amor siempre va a estar para ella y mi corazón siempre va a estar para ella. Quiero que sepa que yo voy a estar ahí para ella y que no quiero que en algún momento desconfíe y que me diga odio a mi mamá o algo así, sino que diga que ama a su mamá, porque es lo que pienso darle, mucho amor, y que no le falte nada. Eso es lo que queremos. Muchas gracias. Jennifer Monique, te amamos.